Muy buenas a todos, y en el vídeo de hoy estamos aquí en el Cupra. Entonces pues haremos una prueba un poquito de carretera. Ya habréis visto varios vídeos por el canal, es un Cupra Formentor en este caso, 150 caballos, motor 1.5, ¿vale? Es un motor pequeñito, el motor de entrada en este caso de los Cupra Formentor, pero que bueno, vamos a ver pues qué tal va la prueba de carretera y el coche en general y el chasis y demás. Entonces os voy a explicar un poquito todo. Así que nada, vamos a cambiar aquí de cámara. Vais a ver un poquito tema de salpicadero y demás, y pues vamos a hacer una pequeña prueba y os comento pues qué tal va este coche. Vamos a probar ahora de hacer un adelantamiento. Estoy con el modo Sport, que ha dado la casualidad, y fijaos que va muy pero que muy bien, la verdad. Son 150 caballos en este caso, entonces es un motor pues bastante pequeñito, y el coche en sí tiene un cierto tamaño, pero la verdad que se mueve muy pero que muy bien. Ya os comentaba también en otros vídeos, tema de suspensión, tema de frenos, o sea, se nota bastante, bastante bueno el coche. Tenemos el GPS activado, más que nada porque si no nos sabremos llegar al hotel, estamos en Canarias. Entonces, pues bueno, el coche es alquilado, pero es muy nuevo, o sea, lleva 5.000 y algo kilómetros. Entonces, por eso os quiero comentar un poquito, pues, cómo funciona este coche. La verdad, ya os he comentado también en muchos vídeos, tacto del volante, que me parece de lo mejor en este caso, de lo mejor en tema de volante, tanto la estética como, por ejemplo, la funcionalidad y el tacto, o sea, bastante, bastante bien. Y pues continúa por LP2, 12 kilómetros. El coche se mueve muy bien, o sea, buena estabilidad. Tenemos los asientos, en este caso, estos asientos de aquí, que ahora la cámara enfocará, son los asientos, en este caso, de serie, ¿vale? Podemos coger en opción los asientos tipo bucket, ¿vale? Pero estos son los de serie y ya te agarran muy, pero que muy bien. La verdad que me ha sorprendido otra cosa más del coche, en este caso, porque pensaba que, pues, al ser un coche alto y demás, digo, ostras, pues parqueará, los asientos al ser los de serie te recogerán poquito y demás, y no, no, la verdad, muy, pero que muy bien. Después tienes buen tacto de los materiales y demás. Y pues en este caso tenemos la caja automática de 7 velocidades, que es una DSG, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al tener la DSG, pues es un cambio muy rápido, o sea, casi no te das cuenta de los cambios de marcha. Yo, por ejemplo, ahora mismo, si la cámara enfoca por aquí, veis, aquí estoy DS, ¿vale? O sea, estoy ahora con la S, estoy con el modo Sport, que pues aquí lo podéis ver en el salpicadero, que en la parte de aquí veis que es la S, S4 y demás. Entonces, pues con esto también puedo jugar con las levas y jugar yo en modo deportivo, que en el modo deportivo pues el acelerador se hace un poquito más reactivo, y después la dirección también, si no lo recuerdo mal. Entonces esto lo podemos ver incluso por aquí en la pantalla, que ahora os lo puedo enseñar. Si vamos aquí a Cupra, por ejemplo, vamos a esta parte de aquí, o podemos ir directamente en el coche, y en Drive Profile entramos en el modo Sport. Vale, aquí podéis cambiar los modos, ¿vale? Pero si vamos, por ejemplo, al individual y vamos a la configuración, en este caso, pues tenemos por un lado la dirección, por el otro el motor, ¿vale? O sea, dirección y motor, y después el ACC. ¿Qué diréis? ¿Qué es el ACC? Pues el ACC, si no recuerdo mal, creo que era el control de crucero, porque me sonaba que era el acelerador, pero en principio creo que no era el tema de acelerador, sino el tema de control de crucero. Después el tema de climatización, ¿vale? Si vamos aquí, permite una configuración individual, vamos al Sport, información, ¿vale? Y vamos a ahí, perfil óptimo para una conducción dinámica en el modo Sport, ¿vale? Entonces aquí no lo podéis elegir, en el modo Sport pues se pone ya todo en modo Sport, y el climatización en confort, ¿vale? Porque si no, la clima se puede poner en modo, también en modo eco, pero en este caso pues está en el confort. Entonces se nota bastante el cambio de estar en una marcha que en otra, el coche en este caso, o sea, estar en modo Sport o en modo confort, ¿vale? Porque la verdad que el coche cambia bastante. Volveremos ahora al GPS. La parte buena es que es esto, es muy rápido también la pantalla, ya también os lo comentaba, en un momento cambias en cualquier tema, pero veis ahora en modo Sport, a la mínima que tú le pisas, pues ya te acelera un poquito más el coche. Y también, obviamente, si haces el pisas a fondo, te hace el kick down mucho más rápido, ¿no? Que cuando con el modo normal, digamos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahora voy con cuatro, bueno, está jugando a cuarto o quinta, porque estoy en carretera
de curvas, ¿vale? Ahora cuando cojamos un poquito de recta, que ahora veis, veréis una zona de adelantamiento, ¿vale? Entonces, y ahora voy normal, ¿vale? Punta de gas, y pues ahora sería el modo de adelantar. Pues si yo le piso a fondo, pasa, estoy en S5, ¿vale? Pues de S5, si le piso, ¿veis? Pasa a S3 directamente. Y a partir de aquí, pues el coche se hace mucho más reactivo y veis, las revoluciones las apura a tope. Después también lo puedo hacer yo con el tema de las levas, ¿vale? Pero si yo veis, ahora ha cambiado ya más rápido, porque antes, no sin revolucionar el coche, porque yo no he pisado ya a fondo. Entonces el coche te detecta cómo quieres ir y pues o se pone en modo revolucionar a tope, si quieres ir a tope, o si le das un toque ya de gas suave, pues significa, rollo, ya has hecho el adelantamiento, ya está, pues entonces vuelves, pero siguiendo en el modo sport. Esto está bastante bien, incluso por ejemplo en bajadas, pues te pone marchas altas para utilizar un poquito el freno motor. Pero si por ejemplo yo utilizo las levas, pues veis, bajo a M, pasa entonces de la S a de Sport, de automático, a M4, ¿veis? Ahora me está recomendando que pase a la quinta, pero puedo reducir otra más con la leva y, ¿veis? Paso a la tercera y desde aquí ahora estoy en modo manual, entonces ahora el coche no cambiaría si no cambio yo, ¿veis? Entonces, pues, si yo le pulso a la leva es muy cómoda, muy rápida. Lo único, eso sí, es curioso que las levas en este caso pues no son fijas, sino que van directamente integradas al volante. Entonces, esto tienes que tenerlo en cuenta si quieres hacer una reducción o lo que sea, que si estás girando el volante, puedes tener claro dónde tienes el tema de la leva izquierda o de la leva derecha en este caso. Pero, bueno, son cositas a tener en cuenta. Y luego, si le pones también en el modo de, pues si quieres ir más tranquilo, pues por aquí le das para abajo. Y pues ahora ha cambiado a S, ¿vale? Porque yo iba en manual. Y si le das otra vez por aquí, pues pasas a la D, ¿vale? Entonces ahora estoy en modo, pues, confort o normal, digamos. O sea, no en el modo deportivo. Entonces aquí, pues veis que ya me ha cambiado a una marcha más alta. No sé en qué marcha voy exactamente, pero a nivel de revoluciones voy mucho más bajo, por ejemplo. Pero igualmente tengo, por ejemplo, el kickdown. O sea, si yo, por ejemplo, ahora le pisase a fondo, le piso a fondo, y veis, me ha reducido pues un par o tres de marchas y aún así tiro. Pero a la mínima que ya dejo de acelerar, ya vuelve a subirme de marchas. O sea que bueno, es acostumbrarse un poquito a este tipo de cambio de SG. Es bastante rápido, la verdad. Casi no notas las marchas, pero bueno, al final es bastante cómodo si quieres un cambio automático. También tienes la opción de coger este Cupra en manual, que yo, por ejemplo, pues antes cogería... Bueno, yo no soy muy de SUVs, pero si tuviese que cogerme este SUV, pues me cogería obviamente en cambio manual, pero sé que la tendencia cada vez más es a este tipo de cambios automáticos. Después, más cositas, tiene por ejemplo aquí este botón de la izquierda, que este de aquí es el tema de la ayuda en pendiente, ¿vale? El del medio es freno de mano y el otro es el tema de los seguros de las puertas. Por aquí, pues tema del cambio automático en este caso, ¿vale? También el botón de encendido, que lo tenemos por aquí, el Start Stop Engine, pues es a través de aquí. Y después aquí veis que tengo mi móvil, pues por aquí es un puerto de carga inalámbrica. Y aparte lleva dos USBs tipo C delante y después también los lleva detrás. O sea que tienes USBs tipo C tanto delante como detrás del coche para estar bastante conectado. La parte buena también es que el Apple CarPlay es inalámbrico, no tienes que ir con cables y demás. Entonces aquí yo me había llevado cables para cargarlo y no me hace falta porque con la carga inalámbrica puedo cargar el móvil y a la vez tengo el Apple CarPlay de forma inalámbrica sin tener que conectarle cables. La única cosita, por ejemplo, a comentar es el tema de autonomía. Son unos 60 litros de depósito, pero gasta bastante el coche. O sea, antes lo he mirado, bueno, con un depósito y demás, pues pocos kilómetros relativamente hemos hecho. Y ahora os enseñaré la media. Vamos a pasar en este apartado de aquí, pues si pasamos a la parte izquierda y pues con la ruedecita de aquí, veis aquí el consumo instantáneo y la media que lleva ahora mismo son 12,4. Hemos estado haciendo más o menos pruebas y demás y de normal, sin tampoco pisar excesivamente, la media del coche estaba sobre un 11, 10,9, o sea, gasta bastante por lo que es un coche nuevo, 5.000 kilómetros, pero me parece un consumo excesivo por el 1.5 de motor, que es un motor pequeñito en este caso, y que a la vez, aparte de ser un motor pequeño, son solo 150 caballos, 4 cilindros con turbo en este caso, pero me parece un consumo muy elevado. Vale, que el coche tiene una cierta envergadura, pero tampoco es un tanque. Entonces, me parece muy alto el consumo
para el tipo de motor que lleva, porque prácticamente es que para estos consumos casi que si puedes te sale mejor irte a motores más grandes que no, que te van a gastar más o menos parecido, porque al final de lunes a martes tendrás más potencia. Recuerda que este motor, este coche por ejemplo, el motor más bajo es el de 150 caballos, pero ahora mismo también el motor más alto en este caso es el de 390 caballos, era el ZV5, o porque también había el de 310 y luego sacaron el de 390, o sea que este coche lo hacen en motores potentes, entonces esto significa que hay un buen chasis, ¿vale? Para poder meterle toda esta potencia y que la pueda desarrollar. Obviamente pues la frenada será diferente porque si no recuerdo mal llevaba ya Brembo, tema de frenos, tema de suspensión, o sea, son detallitos, pero sí que en sí es un buen chasis para el tema de tener algo más de potencia si podéis elegir un motor un poquito más alto. Pero como coche de diario pues puede ser una buena opción, o a lo mejor como segundo coche o primero si queréis un SUV. También me gusta mucho el diseño del Cupra Formentor respecto a la mayoría de SUVs, creo que es de lo mejor por diseño, ¿vale? O sea, tiene buenos acabados, además tiene buen diseño. A nivel también, valorando un poquito a nivel marketing, Cupra está muy pero que muy bien, porque al separarse un poco de Seat, al final esto no deja de ser como un Seat, tiene muchas cosas de Seat, pero al nivel marketing notas pues este aire un poquito racing, ¿no? Que querían hacer con Cupra, que al final los Seat siempre tendían a la versión Cupra, que era la versión potente, pues al separarse en este caso pues tiene un poquito los indicios de algo de deportividad, aunque en este caso 150 caballos son lo que son, quiero decir, no va a ser súper mega deportivo, pero bueno, la verdad que el aire de marketing que hay respecto al coche y la esencia, diseño y todo detrás, creo que por eso se venden un montón. O sea, de Cupras ves un montón, ya desde que salieron, un montón. Y la parte, otra cosa interesante, es que a nivel de precio están muy pero que muy bien. Cuando hace cierto tiempo, ahora ya no, pero cuando estoy grabando esto ha salido el nuevo Cupra Formentor y todavía está en el catálogo. 500 metros, continúa recto por LP2. Todavía está en el catálogo de Seat el Cupra, en este caso este de aquí, ¿vale? Y a nivel de precio pues están bastante bien. Hace cierto tiempo pues llegaban a estar por debajo de 30.000 cuando salió. Ahora pues están un poquito más elevados porque todo ha subido de precio y están por 30 y poco, pero creo que es un coche que está muy bien de precio por lo que te ofrece, y que además los rivales en sí están, creo yo, por debajo, y además hay algunos incluso a más precio, depende cómo. Entonces puede ser una buena opción si queréis tema de un SUV y a la vez tener un toque deportivo, pues al diseño de este coche creo que es de lo mejor que hay, calidad-precio también, o sea que puede ser una muy buena opción de coche si lo estáis mirando. Entonces a mí me ha gustado mucho. Yo por ejemplo, a nivel personal, no me gustan los SUVs, no me compraría nunca un SUV, pero si tuviese que comprarme uno porque lo que sea o me obligasen, pues podría ser una opción este, porque es diferente a la mayoría de SUVs. Tiene una estética un poquito más racing, un diseño muy guapo, la parte interior, fijaos el volante en este caso, si la cámara graba y no está distraída mirando el paisaje, pues fijaos en el volante, que el volante tiene un efecto fibra de carbono, toda la parte del airbag, el volante achatado por la parte de aquí abajo, o sea, tiene diferentes rasgos deportivos que aunque no sea el coche en sí deportivo, están muy pero que muy bien. Entonces pues puede ser una muy buena opción de coche. Entonces pues bueno, para que lo tengáis en cuenta, obviamente pantalla entretenimiento, aquí la pantalla bastante grande y pues aquí pocos botones hay, pero lo hacen pues muy muy cómodo. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo de este Cupra. Si es así, pues ya sabéis, dejaos un like, suscribiros por aquí debajo, en el canal tenéis muchos más vídeos de este Cupra Formentor y también tendréis de muchos otros más coches, así que ya sabéis, suscribiros, like, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.